Molt bon dia a tothom. Avui anunciem els 21 grups que passaran a la fase final del concurs Pop Rock 2020, recuperat enguany per aquest Ajuntament. Un procés de selecció que s'ha produït al llarg del mes d'agost i la primera setmana de setembre amb més d'un centenar de grups, el que ha provocat que el jurat hagués de fer una tasca intensa però també molt minuciosa. Aquest procés ha constatat una vegada més que l'escena musical de les nostres illes és variada, és ample i és d'enorme qualitat. Hem de recordar que d'aquests 21 semifinalistes, 4 passaran a la final, que se celebrarà dia 4 d'octubre, i que a més tots els semifinalistes podran optar a diversos reconeixements, com per exemple a la millor cançó en català o en el millor grup amb més components i integrants femenins, entre altres accèssits. Així mateix, cal destacar que, mentrestant, tothom que ho desitgi podrà escoltar les cançons dels grups que s'han presentat en el concurs a través de la plataforma online d'IV3 Música. Finalment, per acabar, ja donaré la paraula al jurat, que són els protagonistes d'avui, que ja presentàrem a principis d'agost, en començar tot aquest procés, format per Nana Espina, per Juan Antonio Forés, més conegut com a Pincho, per na Natàlia, na Mari Patxanga, na Marta Terrassa i en Xisco Vargas. En nom d'ells, en Pincho mos exposarà els detalls de tot aquest procés, com ha anat, quines dificultats hi ha hagut i mos anunciarà quins són els semifinalistes que passaran o actuaran dia 27 de setembre en el gremi. Moltes gràcies a la jurat per la seva feina, els estem superagraïts perquè ha estat, com dèiem, una feina molt intensa. Enhorabona a tots els grups semifinalistes i, sobretot, molta sort a la propera etapa. Gràcies. Bueno, buenos días. Gracias, Miguel Ángel. Primero quería dar las gracias al Ayuntamiento por esta oportunidad que hemos tenido. Ha sido un mes de agosto atípico por culpa de la pandemia y nosotros lo hemos pasado disfrutando de un montón de canciones, 204 canciones de 102 grupos, de estilos y ámbitos totalmente diferentes. Aunque haya habido 3 categorías generales, la variedad de estilos y de sonidos ha sido tremenda. Hemos tenido desde trap, hip hop hasta heavy metal, desde thrash metal hasta pop, hasta canciones de cantautor, hemos tenido habaneras, hemos tenido todo tipo de música que nos ha reconfortado este verano, aunque el volumen de canciones haya sido tremendo. El proceso ha sido a partir del mes de agosto, que ya se cerró el proceso de inscripción, tuvimos acceso a los grupos y a sus canciones, 2 canciones de cada grupo, y nos pusimos a escuchar todas y cada una de estas canciones. En este proceso cada uno lo ha hecho a su ritmo, a nivel individual, no ha hecho falta juntarnos ni deliberar nada, ha sido un proceso personal en que cada uno hemos escuchado y hemos valorado, si de alguna manera se puede valorar la música, de acuerdo a nuestro interés o nuestro estilo, pues hemos valorado de 1 a 10 cada una de esas propuestas. Y al final de todo ese proceso, a final de agosto, lo que hicimos fue recopilar todas esas puntuaciones, sacar una media, porque los gustos de cada uno de nosotros pueden ser bastante diferentes. Y de ahí nos salió una puntuación con el que más o menos pudimos situar a los 102 grupos participantes. Esa media salió de un 6,53, es un dato anecdótico para ver un poco dónde están los grupos situados, y el proceso para seleccionar los 21 semifinalistas que según las bases teníamos que seleccionar fue ordenar de mayor a menor estas puntuaciones y de ahí nos salió una línea de corte que se situó en 7,30 puntos, que nos coincidía con los 21 primeros grupos según esta selección. Como
referencias a comentar, pues de estos 21 semifinalistas han salido 4 de la categoría metal punk, 6 de la categoría urbana, que aunque fuese la categoría con menos inscritos, ha sido la que al final en porcentaje ha tenido más representatividad, y 11 de pop rock. Dentro de cada esta categoría pues hay un poco de todo, hay electrónica, hay metal, hay pop rock, con lo cual nos hace prever una semifinal muy interesante, con muchos grupos muy distintos y sonidos muy diferentes para valorar. En esta siguiente fase, que será el domingo 27 en el Grammy, aquí ya será defender esas canciones en directo. La perspectiva puede ser muy diferente, no es lo mismo escuchar grabaciones realizadas con mejores o peores medios, ahora aquí ya hay que defenderlo en directo y puede ser una jornada muy interesante. Lo duro será seleccionar solo 4 grupos de estos 21, que va a ser complejo y difícil. Así como también lo ha sido la cantidad de grupos que han quedado fuera de esta selección de 21 semifinalistas. Al ser tanto los inscritos, hace que los seleccionados son solo un 20% y se queda un 80% fuera. Alguno de ellos, de verdad, de enorme calidad y que hubiese podido darlo todo en la final. Ya sin más, solo detallar los grupos, los 21 semifinalistas. En la categoría metal punk han sido 4, son Juggernaut, creo que se pronuncia así, Milana, Sideralica y Taste My Sweet Revenge. Un poco metal más fuerte o tirando a funk metal más tranquilito, como puede ser el Milana. En la categoría de urbana, 6 han sido los seleccionados, son Doctor Zasca y la banda Misterio, Julieta Cavallaro, Rumba Cachay, Sofía Ramis, Señor Bulbon y Tabú. Aquí ha habido también un amplio abanico de estilos, con propuestas muy diferentes dentro de esta modalidad que se definió como urbana. Y por último, el grupo más nutrido, el que hubo más inscritos, 71 en total, los seleccionados para esta semifinal han sido Bad Shades, Scorpio, Go Cactus, la secta revolucionaria voladora de Leónidas Christoff, Yampuga and Pebbles, Model Slaves, Peligro, Salvage Core, The Grouge, que no sé muy bien cómo se pronuncia, The Indian Summer y Vaquer. Estos son los 21 semifinalistas. Queremos desear mucha suerte a todos. Va a ser una semifinal muy difícil. Hay una alta calidad. Y felicitar de verdad a los que se han quedado fuera. Estas votaciones de jurado no siempre son fáciles. Había mucha calidad y muchas propuestas y no todos podían estar en esta semifinal. Eso es todo por nuestra parte.